Es preguntarle a cuál es el motivo esencial de esta entrevista con el general Perón. Bueno, con el señor teniente general Perón, primero el honor inmenso que es para todos nosotros de saludarle, como no lo hemos podido hacer, que se fue de nuestra patria, y después, como estamos en yacimientos petrolíferos fiscales, recibir sus directivas, que la vamos a cumplir estrictamente y con la misma lealtad que la hicimos siempre. ¿Cuáles son las directivas? Bueno, las directivas es que Yacimientos Petrolíferos Fiscales trabaje especialmente en beneficio de todos los argentinos y también encuadrado dentro de la parte económica que nos ha fijado el equipo económico del país, o sea, proceder en un todo en forma coordinada y armónica con los equipos que dirigen actualmente la economía del país, ¿no es cierto? Eso es todo. Perdón, bueno, ¿podría resumirse, digamos, en qué estado se ha encontrado YPF después de todos estos años? Bueno, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, para expresar con muy pocas palabras, en una frase muy feliz del subadministrador, teniente coronel Blanco, es un gran elefante sin sangre. Ahora hay que buscar, de todas maneras. Perdón. Bueno, si no tiene sangre es porque las distintas personalidades que tuvieron que mantenerla y acrecentarla, no lo han hecho bien. Ahora, no pienso nunca que se haya procedido con maldad, sino a veces se aciertan y a veces se equivocan las familias. La falta de combustible que soportó en cierta medida y la sigue soportando en menor escala el país, ¿es consecuencia directa de ello? Es consecuencia directa. General, las transfusiones, ¿de dónde van a venir? ¿De América o de los países árabes? Eso todavía no le podemos decir porque lo estamos estudiando. No se olviden que yo termino de venir de Santiago del Estero, no estoy al tanto de todo esto. Lo que traemos es una gran voluntad de trabajo, un gran patriotismo como tenemos todos los argentinos, y también el cumplir las directivas que nos da el señor teniente general Perón estrictamente, sin ninguna falla, ¿no? ¿Explorarán nuevas zonas para buscar petróleo? La exploración va a continuar, sí, sin ninguna duda. ¿Zona? Y cómo no. ¿Por ejemplo? Bueno, yo no les puedo decir porque tengo que hacerme asesorar por los técnicos de yacimientos petrolíferos fiscales, que son muy buenos. Y después, también, y aspiramos a que... pienso que en lo que les digo, no puedo diferir con ninguno de ustedes. O sea, aspiramos a que todos los surtidores tengan los colores azul y blanco, ¿no? Sin ninguna duda. Pero no nos podemos llevar por delante la ley ni la orientación económica que dé las autoridades que dirigen la economía del país.